Si hay algo objeto de especulación hoy, es justamente la vivienda. En este sentido, la propuesta que lanzamos desde Sumar es, con carácter temporal, prohibir en las zonas tensionadas la compra de viviendas que estén destinadas a la especulación, es decir, que no tengan como fundamento vivir en las mismas. Y, por supuesto, lo vamos a hacer cumpliendo el mandato constitucional. Esto es respetando las competencias en los territorios que gozan de derecho civil propio o derecho foral eh, propio, absolutamente de conformidad con el mandato y las resoluciones que dicta nuestro Tribunal Constitucional. Es decir, en materia de compra de vivienda, ahí, si no van destinadas a el uso lo vamos a prohibir en las zonas tensionadas con carácter temporal insisto respetando los lugares el derecho civil galego o, 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 o el foral de otros lugares siempre que hayan regulado la materia que tiene que ver con la compra de vivienda esto es fundamental para bajar el precio hoy a la baja y tenemos que hacer algo más tenemos que hacer cumplir que la rebelión del partido popular allí donde gobierna con la inaplicación de la ley de vivienda eh, avance. en este sentido la propuesta que lanzamos es que condicionemos todas las ayudas públicas todas las ayudas públicas a la vivienda en las comunidades autónomas estrictamente al cumplimiento de la ley. si no la cumplen se verán prescindidos de las mismas